Por siglos y siglos, nuestros pueblos originarios han transmitido de manera oral la esencia de sus tradiciones. Los relatos han sido la vía para que las nuevas generaciones aprendan desde cosas simples como las propiedades medicinales de las hierbas o cuidar el ganado, hasta lo complejo de vivir en equilibrio y respeto con la Pachamama. Pero con el tiempo, la partida de los ancianos y el éxodo de los jóvenes a las ciudades han hecho que estas tradiciones corran el riesgo de perderse para siempre. Lo que hemos visto hoy acá en Pica con la comunidad de Alca es un producto muy interesante porque es una necesidad muy sentida de las comunidades indígenas el poder recuperar su memoria y no solamente recuperar, sino que además compartirla, sobre todo con quienes no somos indígenas. Y es esa generosidad de las familias de la comunidad aymara de Alca, en la comuna de Pica, más el apoyo de CONADI, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa Orígenes, los que hicieron posible la publicación del libro Tras las huellas de nuestra familia andina. A nosotros nos motiva y nos enorgullece, ¿cierto?, de haber apoyado en esta instancia a la comunidad en el desarrollo de este proyecto que obviamente beneficia a la comunidad. ¿Por qué? Porque ese libro va a contar la historia de lo que hoy es la comunidad para las futuras generaciones. Vital en esta recopilación histórica fue el aporte de la familia Lucas Ticona, la que trabajó en la recopilación de material y entregó también parte de lo que es su vida íntima como grupo. Era una inquietud que nosotros teníamos como familia, cuando uno se da cuenta que nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros los más viejos ya se están yendo, entonces la historia se va perdiendo. Y era muy importante para nosotros haberlo plasmado en un libro, porque eso va a quedar para nuestros hijos, porque generalmente uno no conversa de todo cómo era o de dónde viene o cómo vivías, ¿no? Porque los niños se van a la ciudad y van perdiendo. Y queríamos que quedara en un libro para que ellos, si uno no lo conversaba, por lo menos podía leerlo. Gracias a un año de investigación, se trajo al presente y se perpetuó para el futuro el legado de los antepasados de los Lucas Ticona y sus ramificaciones, las que incluso se remontan al tiempo en que esta zona era parte del Perú. Ellos han estado ocupando esas tierras más de 150 años, con certeza. Y eso nos obligó a un estudio histórico y a un estudio antropológico para comprobar de que era efectivamente así. Y con ello ellos pueden recurrir a los tribunales para reclamar legítimamente la propiedad sobre esas tierras. Este es el mensaje que se espera recojan las y los jóvenes aymaras. Que logren la reconquista del Salar del Huasco buscando la manera de reocuparlo, volviendo a sus orígenes, porque son ellos los únicos herederos de la ancestral tradición aymara de Alca.